como que no voy a que se ve echar, pues la segunda imagen o la veo, pues te que no te que posar la cámara y no te que hablar pel micro. Bueno, pues bona vesprada a tots i a totes i anem a començar esta sessió, este taller, este segon taller de prevenció de la ludopatia, principalment en persones joves, que és gràcies a una ajuda, una subvenció de la organització AFICOM. I així hem aprofitat diverses sinergies, no? Diverses empreses de corte social, diverses associacions ciutadanes i també des de les aules. I bueno, pues anem a contar-vos un poquet què fem en les aules. Després vindrà Sostre i Nova Prevenció, és part del projecte que han fet en Castellaro Liberal. I després vindran un grup d'alumnes de l'assignatura d'introducció estadística, per a la qual també contribuïm a aquest projecte de prevenció, que contaran el treball que feren l'any passat. Vinga, doncs vaig a compartir la presentació i anem a començar. Un segon. Que tinc la presentació oberta, però no la veu. Ah, sí, a veure. Que no sé la presentació que correspon. Aquesta no és. No, aquesta no és. Que tinc oberta la presentació, però no és la que correspon. Vaig a compartir una altra. A veure. Ah, sí. Ara sí. Ara sí que esteu veient ja la presentació. Vinga, doncs com havíem dit, comença jo, Núria Portillo, el meu company Jorge Martín també el tenim en la reunió. Nosaltres som professors de l'assignatura d'introducció a estadística en el grau de gestió i administració pública i en aquesta assignatura portem ja un temps, en concret 4 anys, fent un treball que té a veure amb la ludopatia. Bé, volem contar-vos alguna cosa d'aquest treball. En principi vaig a passar-me a castellà, no hi ha problema també en parlar en valencià, simplement perquè les assignatures on se donen, les assignatures són 2 anys en castellà, simplement perquè sols n'hi ha un grup de gestió i administració pública. Llavors vaig a passar-me a valencià. Bé, doncs com deia, la ludopatia en xifres, la ludopatia en xifres és un treball que venim en les 2 assignatures, introducció a l'estadística i estadística aplicada a l'administració pública, de segundo del grado de gestión de la administración pública, venimos trabajándolo desde hace ya 4 cursos. El profesorado pues ya nos hemos presentado antes. Y os voy a copiar aquí pues nada, la entrada que hacíamos en el curso 17-18 a una publicación que se llama El poliedro del APS, porque nosotros esta actividad la hacemos utilizando la metodología aprendizaje-servicio, que no es más que la educación ponerla al servicio de la ciudadanía. Es decir, mientras nuestro alumnado aprende cuestiones, competencias propias de una asignatura, pues ofrece un servicio, una mejora a la sociedad. En este caso lo que hacía eran incidencia social sobre el grave problema que era la ludopatía. Y este proyecto nace como curiosidad de nuestros estudiantes cuando explicamos los conceptos de esperanza matemática o de probabilidad. Aquello de cuánto espero ganar jugando a un determinado juego de azar. Bueno, pues a partir de aquí y teniendo en cuenta que queríamos visibilizar este problema, pues comenzamos a trabajar en el proyecto de ludopatía. Como he comentado, es un proyecto de aprendizaje-servicio, la educación al servicio de la sociedad. Y en aquel momento ya, en el año 17-18, decíamos que este proyecto iba a continuar, iba a tener continuidad, porque una parte importante del proyecto es que nuestro alumnado, cuando acaba su trabajo, no se lo queda, no se lo guarda, sino que lo difunde en algún centro educativo. A veces también lo difunde en otros entornos, pero bueno, la idea es que tiene que contar a otras personas, principalmente jóvenes, cuál ha sido su proyecto, qué ha estudiado, qué ha aprendido, con la idea de crear conciencia crítica en esas personas jóvenes. Y qué mejor que crear esa conciencia de personas jóvenes a personas jóvenes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del proyecto que hacemos? Pues bueno, aprenden conceptos de estadística, puesto que la asignatura, como ya os he comentado, es introducción a la estadística, pues evidentemente aprenden conceptos de estadística, aprenden a trabajar con conjuntos de datos, estamos trabajando en estadística de nuevo,
aprenden normativa vinculada al juego, porque este es uno de los puntos. También conocen la Agenda 2030 y la vinculan al proyecto. Aprenden a comunicar, desarrollan también competencias transversales y, sobre todo, el punto más importante que ya he comentado es que tienen que informar, concienciar a otras personas jóvenes sobre el problema que es la ludopatía. Y algunas partes del que tiene el trabajo que ellos emprenden, bueno, pues tiene partes relacionadas que diríamos con la parte estadística, como los conceptos estadísticos en los juegos de azar, algunas cifras que tienen que ver con los juegos de azar y la ludopatía. Buscan también datos abiertos en torno a la ludopatía. Este año, como novedad, y que luego nos contarán Natalia y Paco desde Sostre Nueva Prevención, pues realizarán un mapeo de casas de apuestas, de máquinas tragaperras y máquinas de apuestas. Y después de ese mapeo, ¿no?, sobre las distancias que hay de esas ubicaciones donde están esas máquinas y esas casas de apuestas a los centros escolares. También hay un cuestionario que han trabajado también desde Sostre, que nos lo comentarán después, y pues bueno, con este cuestionario también recogerán datos y harán un análisis de esos datos, ¿no?, como parte de la asignatura. Pero aparte de todos estos puntos que tienen que ver con la estadística, pues también hacen incidencia en que la ludopatía es un problema contemporáneo, se fijan en la publicidad engañosa, ¿no?, se fijan en las apuestas deportivas en concreto, que tiene bastante incidencia. Luego también estudia el papel de la ciudadanía en resolver o atender esta enfermedad, este problema contemporáneo, y también el papel que tienen los gobiernos también en este problema contemporáneo. Y finalmente, pues tienen que difundir el proyecto con otros jóvenes. Y con esto yo os dejo ya, y ahora comienzan Natalia García de Sostre y Paco Latorre de Nova Prevenció contando el proyecto que han estado realizando, que todavía están acabando en Castellar, que a nosotros nos parece muy interesante porque con este proyecto nosotros desde la asignatura vamos a contribuir al proyecto, nuestros alumnos van a replicar parte del trabajo que han hecho y vamos a contribuir entre todos al proyecto Apostem per Tu. Apostem per Tu es una iniciativa que busca recopilar datos en torno al problema de la ludopatía, principalmente en Valencia, para visibilizar el problema. Y ahora ya os dejo vosotros. Vale. A ver, que yo quite la presentación. Más acción. No me acuerdo qué tenía que hacer Sí, para... donde pone el teléfono rojo de abandonar, al lado tienes un rectángulo con una flecha. Vale. Pantalla completa, escritorio, ventana. Ah, Lo que esto sí. quieras. Sí, no me acordaba. Ahora lo estáis viendo, ¿no? Mi Sí, pantalla. estamos viendo ya tu Vale. presentación, sí. Voy a quitar el Vale. micrófono. Vale, perfecto. Gracias y bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy estoy solamente yo, Natalia, de Sostre. Ayer estuvimos Paco Latorre de Nova Prevenció y yo. Y entonces vamos a contaros el proyecto que ayer, digamos, hicimos énfasis en unos temas. Y vamos a hacer énfasis, pues vamos a contar lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Ayer hicimos énfasis en los temas quizá un poco más técnicos, pensando en la replicabilidad, teniendo en cuenta el perfil del alumnado que va a hacer ya en este momento el trabajo y pues para el público que estáis ahora principalmente, aunque sabemos que hay gente también de Castellar que le interesa ver cómo va la marcha. Al resto os vamos a contar un poco cómo estamos trabajando, todavía en proceso, como bien ha dicho Nuria, para que os vayáis familiarizando con el tema y para que ya podáis haceros un poco a la idea para el año que viene, para cuando tengáis la asignatura. Bueno, como os ha comentado Nuria, este proyecto parte, digamos, como con tres patas, pero como veis de logos, cada día prácticamente tenemos un nuevo logo que sume al proyecto, ¿no? Con lo cual, para nosotras es una parte positiva porque refleja la necesidad de hacer este proyecto y de ir sumando, ¿no? Miradas, ¿no? De entender cómo estamos trabajando, cómo trabajáis vosotros en la asignatura o cómo trabajamos, cómo abordamos cada uno de los proyectos, pues es siempre, siempre en suma, ¿no? Cómo es la participación. Sostre somos una asociación principalmente de arquitectas y Nova Prevenció principalmente son trabajadores sociales, ¿no? Somos asociación en lugar de cooperativa o una fórmula de empresa porque como principios dentro de nuestra entidad pues son hacer proyectos
que de entrada nadie nos ha encargado, ¿no? Como puede ser este, ¿no? Es un proyecto en el que nace en Castellar, ahora os contaremos por qué, porque como todo viene de más sinergias, ¿no? Que bien, refleja un poco de los logos, pero que se hayan unido más personas que en paralelo nos hemos ido descubierto que estamos trabajando juntas, no denota más que evidenciar que es un problema que está patente y que quizá no se le está poniendo en el foco o la atención que merece, ¿no? Por eso es tan importante entender que tenemos que sumar todas estas miradas, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco más en el proyecto. Quizá el tema de las casas de apuestas, ¿no? Como esta imagen que vemos que no es Castellar, estamos como muy familiarizados, ¿no? Es algo que están en todo nuestro espacio urbano, prácticamente en cada barrio los últimos años han llegado prácticamente sin darnos cuenta, y tienen una imagen pues así, ¿no? Cerrada, hermética, que es muy definitoria de cómo lo vivimos, ¿no? Es como, es un reflejo de algo que incluso no está ni presente prácticamente en la sociedad. Yo confieso que antes de empezar a trabajar el tema de los caminos escolares y de empezar a trabajar con Paco desde el tema de las adicciones, no era consciente, ¿no? De lo que suponía más allá de un elemento más del espacio, ¿no? Que físicamente podría considerar que no sumaba a generar una calidad urbana y calidad de vida de las personas que viven en los espacios, pero no era consciente de todo el problema de la ludopatía que hay detrás, ¿no? Esta es una imagen que la tomamos, que creo que pues de al principio, no sé si fue una reunión que íbamos a hacer en Castellar, pues las tres entidades que empezamos el proyecto, ¿no? La Asociación Vecinal de Castellar o Liberal, con la que ya hemos trabajado anteriormente y con Paco desde Nova Prevención, ¿no? Esta imagen pues es en un bar, en el interior de un bar, de un barrio de Valencia, en la que podéis ver un padre con un hijo jugando en una máquina de apuestas de póker, ¿no? Es uno de los dispositivos que junto a pues, las tragaperras que veremos o las casas de apuestas que están más presentes, pues son el foco del estudio, ¿no? Porque no se ve muy representativa de lo que estamos trabajando esta imagen, ¿no? Pues es un bar normal, popular, que puede haber en cualquier bar y están jugando un padre y un hijo, ¿no? Esta foto es un poco imagen de la baja o nula percepción de riesgo que existe y nos contagiamos y nos transmitimos, ¿no? Es un niño menor de edad jugando con su padre, teóricamente en estas máquinas deberían tener, tras la aprobación de la nueva ley este año, un dispositivo que, como las máquinas de tabaco, impidieran que cualquier menor pudiera jugar, pero además no tiene este dispositivo, pero además si el niño está jugando con el padre, pues está transmitiendo a la percepción del niño pues algo con el que no existe riesgo, ¿no? Vinculado a, pues bueno, al dueño del bar, si hay una persona mayor con el menor, pues digamos que percibe que la responsabilidad es del mayor y ahí lo deja, ¿no? Pues esta es una foto que nos hizo empezar a reflexionar de ¿y en cuántos bares hay esto de nuestro alrededor que no nos éramos ni conscientes del problema, ¿no? Esto es una imagen de un espacio urbano en Castellar, ¿no? Es una terraza de un bar, ¿no? Esta imagen para nosotros es importante porque es de los inicios de cuando empezamos a trabajar en Castellar o Liberal. En Castellar, Sostri Castellar, la asociación vecinal que estaba en par por ahí escuchando, empezamos a trabajar en un proyecto que había más entidades que se llamaba Ciudad Cuidadora, ¿no? En la que identificamos proyectos de incidencia social y urbana en la que considerábamos que era necesario trabajar para que nuestras ciudades y nuestros barrios fueran más cuidadores, ¿no? Entonces empezamos un proyecto trabajando el tema de los caminos escolares, ¿no? Que empezamos la parte de análisis, ¿no? Entender cómo son los entornos de los centros educativos de escolar, por dónde se mueven los niños y las niñas, van andando, van en coche y qué uso hacen del espacio público, ¿no? Entonces, al empezar a mirar con estos ojos de cotidianos, de ciudad cuidadora, estos espacios, pues nos dimos cuenta de este tema de la presencia, ¿no? En los bares y qué pasaba en los bares y qué gente va a esos bares y dónde están estos bares.
que hay dispositivos y no hay dispositivos. Y entramos en contacto con Paco de Nova Prevención, que hoy no ha podido estar porque está haciendo unos talleres de prevención también en Castellar, dentro del proyecto. Y pues empezamos a hablar del tema de las adicciones, ¿no? Él trabaja principalmente en el tema de la prevención de la adicción a sustancias, principalmente drogas, pero también en los últimos años se ha dado cuenta que el tema de la adicción a videojuegos, tecnologías, está haciendo como muy evidente y de una rápida entrada, ¿no? Y sobre todo en la población joven, que es la más vulnerable. Con lo cual, pues, por esta sinergia que ya existía de asociaciones, pues evidentemente cuando planteamos el proyecto, presentarlo a ver si podíamos, entendíamos que podíamos hacer este análisis, pues fue bastante fácil, ¿no? Esto es una imagen que en la que Paco no está hoy, pero está haciendo la prevención y nos parecía importante marcarla como un perfil de entender qué estamos trabajando y para quién, ¿no? Juntar por una parte la parte analítica, pero sin olvidarnos de seguir teniendo contacto con la ciudadanía, ¿no? Con trabajando y generando datos, lo que queremos hacer, pero haciendo partícipe en cada momento lo que tocaba, ¿no? Podría haber sido un proyecto en el que la relación directa con la juventud podría haber sido más allá de la toma de datos, pero considerábamos, por la vinculación que ha comentado de aprendizaje y servicio, que para hacer ser real, de empapar a la ciudadanía de este proyecto, tendría que tener acciones directas del trabajo, vinculación con la ciudadanía y la juventud. Pese a los tiempos que tenemos y lo difícil que supone a veces y casi de riesgo, ¿no? O ser temerarios, hacer las acciones o los talleres, los estamos consiguiendo. Hoy Paco los ha hecho en un espacio público, con grupos más segregados y, bueno, en principio está resultando muy, muy interesante el trabajo directamente con ellos. Otras de las sinergias que sumaron, ¿no? Pues esto es una noticia de marzo en el que se refleja el rechazo global del vecindario de Castellar, que, bueno, supongo que la mayoría, bueno, no supongo, no, por si la mayoría no sois de Valencia, es un barrio de Valencia, lo que pasa que está allá a la otra parte del cauce del río, entre la huerta, en una situación privilegiada, son 7.000 habitantes y no había una casa de apuestas, como suele haber en la mayoría de los barrios de Valencia. Con más inri y más énfasis que la apertura de la casa de apuestas, aunque todavía no se ha producido, está en tramitación desde esta noticia en marzo, coincidía con un hecho paradójico que refleja mucho a veces de la situación con el que nos relacionamos con las normativas, ¿no? Se estaba trabajando durante 2019 y se ha aprobado durante 2020 en una ley que regula el juego en la Comunidad Valenciana, con lo cual se ha dado el hecho paradójico de que antes de la aprobación de esta ley que impide la ubicación de estos dispositivos y de estas máquinas a menos de 850 metros, esta cantidad es muy importante porque luego la veremos, menos de 850 metros de los entornos escolares, pues en Castellar se está evidenciando como un problema que es muy, muy difícil de entender, ¿no?, por la ciudadanía. Una ley, se acaba de aprobar una ley que dice que no se puede abrir una casa de apuestas al lado de o cerca de a esta distancia de un centro escolar, pero en Castellar se va a abrir sí o sí porque se tramitó y se pidió la licencia antes de tiempo, ¿no? Entonces, pues, este proyecto, digamos, se encontró con una ciudadanía que era muy sensible a lo que estábamos hablando, con lo cual, de hecho, fue casualidad. O sea, cuando lo planteábamos no sabíamos ni esta paradoja, con lo cual está resultando muy fácil de trabajar, ¿no? Por esto es un tema que es importante a la hora de plantear estos proyectos, que sea fácil y que vayan sumando todas las entidades, ¿no? Como otro tema que nos fue importante, que creo que han entendido cómo queríamos plantearlo, desde un aspecto bastante técnico, ¿no? El tema de aunar la visión urbana y el tema de la detección
y la adicción, principalmente la población, e identificar y la toma de datos para poder dar datos reales, publicarlos y generarlos. Creo que hay alguien que tiene el micro abierto y es que no consigo, se me retumba un poco. Lo digo por si podéis cerrarlo, porque no sé si me estáis oyendo bien o no me estáis oyendo bien. Lo he silenciado yo. Ah, vale, perdón. Vale, ahora creo que otra persona, pero le he silenciado yo, no te preocupes. Ah, vale, perfecto. No, es que me oigo con eco y no sé si me oís bien. Sí, disculpa, es que llegaba tarde, estaba buscándolo y no sabía quién era. Ahora ya. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Vale, ¿no? Un poco este proyecto, ¿no? Pues un tema en el que veíamos, ¿no? Cómo hasta ahora la mayoría de los temas ponen el énfasis en las casas de apuestas, pero a raíz de hablar con Paco y de cómo lo estábamos planteando, decíamos, bueno, el tema de la casa de apuestas puede ser un tema perdido o no, la batalla, de entrada se puede técnicamente y argumentando con evidencia seguir trabajando, pero también tenemos que evidenciar otros problemas que de entrada no tenemos tanto miedo, no los tenemos identificados, ¿no? Como cuando empezamos a mapear, que hablaremos al final, de cuántas máquinas tragaperras hay en el municipio, de cuántas máquinas de apuestas hay, pues claro, la ciudadanía decía, madre mía, eso está en mi municipio, no lo sabía, ¿no? Como a veces ponemos el foco en una cosa y disipamos otras que pueden ser así igual de peligrosas, ¿no? Vale, ¿cómo hemos trabajado? El tema de la COVID sí que nos ha supuesto plantear una participación que probablemente más online de lo que nos interesaría y de lo que consideramos que es el contacto directo, pero dado los tiempos que hay, pues nos ha servido bastante y creemos que las herramientas bien usadas así siempre también son positivas, ¿no? La primera parte para la generación de estos datos ha sido un cuestionario, ¿no? Un cuestionario que en principio se planteó solo para la población joven, es decir, pasarlo en el instituto y en el centro de Trinitarias, que son los dos colegios que hay en el municipio que tienen educación secundaria, bachillerato y cicles formativos, el instituto, y los hicieran en el aula, con lo cual tendríamos una muestra casi perfecta de la población joven, pero luego pensamos que quizá deberíamos recoger, ¿no?, la población total, ¿no? En la actualidad tenemos 466 cuestionarios, la mayoría de los del instituto y del centro de educación de Trinitarias, pero también de proporción de vecindario. Y os vamos a contar un poco, no tan extenso como ayer, el cuestionario, pero sí las distintas zonas, preguntas que hemos, los paquetes que hemos tratado, ¿no? Si tenéis interés en cada punto y cada pregunta, pues podemos ir al vídeo de ayer, ¿vale? La primera parte a la que dedicamos, en la que normalmente se pregunta sexo, edad y para clasificar y gestionar la información, pues aquí queríamos también preguntar la dirección de residencia de trabajo o a qué centro escolar iba, no tanto por el hecho de dato, de saber dónde viven, sino para identificar el punto de origen y el punto final en sus recorridos, ¿no? En nuestro interés era visibilizar la relación que existe en el día a día entre estos dispositivos y entre lo que hace, ¿no? Cómo se mueve la población, ¿no? Por esto estos datos en la primera parte se preguntaban, ¿no? También se preguntaba una parte que va a sumar al mapeo, que es la ubicación de los dispositivos para apostar, ¿no? Estos dispositivos, ya hablábamos de casa de apuestas o máquinas de juegos, ¿no? ¿Qué preguntábamos? Si se lo encontraban en su camino habitual a trabajar o a comprar en el día a día. Si no, o no lo sé, ¿no? Porque, claro, las máquinas de juego no son tan evidentes, entonces podemos saber si no nos la encontramos. Si nos podían decir la dirección para identificarla. Si conocen más lugares en el municipio que también lo tuvieran. Y esta dirección, ¿no? Y otra pregunta importante es si han entrado a estos lugares en los que hay máquinas, no hace falta que sea para apostar. Puede ser apostar o para tomar una cervecita o un café, ¿no? Queríamos identificar el público que puede ser como atractor, ¿no?, de las máquinas, ¿no?, con el juego, ¿no? Otro bloque importante es
los hábitos de consumo presencial, ¿no? Ayer tratamos mucho el tema de la ludopatía online. Por una parte, el tema de las máquinas, las tragaperras y las casas de apuestas, como estamos trabajándola, tiene incidencia en el espacio físico, con lo cual es presencial. Pero también queríamos aprovechar, ya que era un tema que no habíamos trabajado, preguntar también por el tema de las aplicaciones, ¿no? Para tener, ya que es un tema en el que ya no solo en ningún barrio de Valencia, sino en muchos entornos teníamos información, queríamos aprovechar para obtener la máxima información posible para ir cruzando y obtener información sobre la realidad de tanto del uso del espacio público, la vinculación y los hábitos de consumo, ¿vale? Entonces preguntábamos si en el último mes has entrado para apostar, si has entrado cuántas veces, si en una semana normal entras, o sea, separábamos el consumo esporádico del cotidiano, cuando entras cuántos minutos y a qué apuestas, ¿no? En estas máquinas, ¿no? Pues apuestas deportivas, póker, tragaperras, bingo, pues estos son un lenguaje que igual es un poco complicado, ¿no? Separar incluso, ¿no? Yo no sabía ni que al póker online se jugaba. Luego veremos los porcentajes que existen, pero por eso era importante a la hora de plantear la encuesta que la hayamos mirado transversalmente por tantos frentes con distintas miradas, no solo la urbana, sino en el conocimiento directo real de lo que supone el juego y el abanico que existe, ¿no? Los hábitos de consumo en línea en cuanto a las apps, ¿no? Hoy todo el mundo prácticamente tenemos un móvil, un ordenador, con lo cual descargar una app es prácticamente con una huella del dedo, ¿no? Pues preguntar cuántas apps para jugar se tienen y cuántas, cuáles son, ¿no? Todo este abanico de apps que veis, que yo la mitad, por no decir casi ninguna, no la conocía, pero pues ahí estaba el trabajo de personas de como Paco que trabajan directamente para poder poner nombre, ¿no? Para hacer un estudio, ¿no? Estimar, ¿no? Para entender, ¿no? Y también a la hora de ofrecer esta diversidad, también es como una forma de concienciar, ¿no? Y de hacer visible estos temas a la ciudadanía, ¿no? Yo hasta que no vi esta retaila en esta pregunta, dije, pues todo esto existe, pues sí, todo este abanico existe. Y luego incluso en otros siempre había alguno que se nos había olvidado y sobre todo algún alumno, sobre todo joven, chico, pues ha añadido, ¿no? Siempre hay más, ¿no? También le preguntábamos estas actividades que hacen en la app, ¿no? Porque todas estas que se hacen en la apuesta, porque en online, ruleta y bingo, también se puede hacer en las máquinas. Las app y las máquinas, digamos que están conectadas y suman, ¿no? También preguntábamos a qué apuestan, ¿no? Principalmente a fútbol y a básquet y a qué ligas, ¿no? Porque sabíamos sobre todo Paco de Nova Prevenció, que el fútbol, sobre todo, y en segundo lugar el básquet, son como lo que atraen principalmente el juego, ¿no? Pues preguntar a qué juegan. Otro tema también que nos parecía fundamental es el de la publicidad, ¿no? Preguntamos dónde han visto esta publicidad de estas apuestas, tanto de fútbol, básquet, como de aplicaciones, ¿no? Si la han visto en la calle, si la han visto en internet, en televisión, en cuñas de radio, en equipaciones deportivas, si no ha visto nunca, si u otras opciones, ¿no? También si han visto publicidad en las calles físicas del pueblo, ¿no? Nos interesaba para ubicarlos, ¿no? Y preguntábamos pues, por este tipo de publicidad, ¿dónde estaba? En las calles, en carteles, en grandes anuncios, en flyers, en vallado. También preguntábamos si la habían visto en internet, en qué aplicaciones de comunicaciones, ¿no? De videojuegos, YouTube, Facebook, que también hay un sinfín de aplicaciones, ¿no? Y si la has visto en la televisión, pues decir dónde, ¿no? O sea, un poco para tener como todo este recogida. Vale, os vamos a contar algunos resultados, así como muy someros para identificar, ¿vale? Algo para en cuanto a conjunto. Son algunos importantes, yo los vamos a comentar, algunos que son genéricos y luego otros que los hemos cruzado esa misma respuesta con alumnado, ¿vale? Porque recordad que queríamos medir la incidencia global y luego comparar
si existe diferencia con el alumnado, ¿no? Si está potencialmente más expuesto o no, si en su camino habitual el alumnado pasa por más máquinas o no que una persona más mayor en su camino al trabajo. Hemos puesto algunos porque, pues como bien ha dicho Nuria, estamos trabajando y todavía estamos generando. Quizá en la del día 11 que queremos hacer para específicamente para Castellar ya estarán abiertas, con lo cual ahí también os podemos mandar el enlace para que podáis uniros quienes queráis y que podamos comentar los resultados ya bien trabajados, ¿vale? Estos resultados también abanicos, ¿no? También estamos trabajándolo con un estadista con el que le vamos preguntando variables con cruzar, ¿no? La cruzamos con edades, la cruzamos con alumnados. Si hacemos un centro, hacemos otro, ¿qué pasa, no? Vale. Vamos a ir comparando primero esta pregunta y luego la siguiente, que la misma la cruzamos y la comparamos por centros educativos para ver si cambia, ¿no? En esta primera pregunta, ¿no? Pues en tu camino escolar, si te cruzas con alguna máquina de juego, bueno, pues la mayoritaria es el no, pero es el 50% de la población, o casi 50, pero hay una gran proporción del sí, casi un 36, y también hay una proporción importante que no lo sabe, ¿no? O sea, podríamos decir que el 50% de la población no pasa y el resto pues sí o no lo sabe, ¿no? Estamos hablando de una muestra de 466 personas que podemos considerar bastante representativa, ¿no? Estos resultados son similares si los comparamos separando por centros, son los dos centros del municipio, ¿no? Pues si os fijáis, el sí y el no en Nuestra Señora del Rosario, que es uno que está muy cerca, evidentemente es mucho menor en comparación a la media que la sí, ¿no? O sea, como si nos fijamos entre un centro y otro, pues ostras, hay diferencias, ¿no? O sea, que empezamos a ver que un centro está pasa más asiduamente por un camino escolar que la media de la población, ¿no? Y sobre todo son conscientes, ¿no? Que eso es importante. O sea, han dicho que sí porque saben que pasan por un centro de estos. Otra pregunta que nos parecía importante. ¿Has entrado alguna vez a algunos de estos juegos, bien sea apostar o a otra opción? Pues fijaros en el alumnado del sí, que es en el sí, perdón, que si comparamos la media con el alumnado, pues hay una diferencia importante, ¿no? Si hiciéramos el análisis sin separar, diríamos, pues la media sale 50-47. Pero si comparamos con la población escolar y que va a los centros, pues mira, resulta que donde hay casas de apuestas sí que coincide que hay una mayor afluencia de población estudiantil, ¿no? ¿Vale? Es un dato que ya nos están mostrando cosas, ¿no? Otra pregunta de si sabes en Castellar si hay algún lugar, otro más, si que tengan un restaurante, un bar, que tenga una máquina de apuestas. Pues es más sí que no, pero la media, ¿veis? Pues más o menos es parecida. Pero si la comparamos separando la media general, ¿veis? Aquí vemos la media normal, población completa, por así decirlo, 50-49, pero si nos fijamos solo en el alumnado, pues el sí son 80%, ¿no? Ostras, pues está más expuesto, es más consciente, sabe dónde está, ya nos van dando algunos datos importantes, ¿no? ¿Sobre qué hacen, no? ¿Qué actividades realizas en las APPs? No estoy poniendo todas, solo algunas que nos dan para que os llevéis una visión más o menos ideal, ¿no? De lo que hay, y en la siguiente sesión ya veremos todas, ¿no? Pues como comentábamos y se evidenciaba, apuestas deportivas es la que más incidencia tiene en las APPs, ¿no? Aquí, ¿en qué? Pues como comentábamos, el fútbol, ¿no? ¿Ves? No lo sabíamos, pero bueno, Paco lo sabía, yo no tenía ni idea, pero bueno, el fútbol ahí sí, pero como ayer comentábamos, pues mirar las cosas a las que apuesta la gente, ¿no? Carreras de perros o carreras de caballos, ¿no? Hay una gran población. Vale. Este es un tema que estamos cruzando con el mapeado, ¿vale? Es un tema en el que estamos trabajando específicamente cada bar de apuestas, la población que la ha identificado. Es decir, había una pregunta en la que decíamos, ¿pasas por un lugar de apuestas o máquinas, sí o no? Si pasas, dinos la dirección o el nombre. ¿Sabes dónde hay más? Si hay, dinos la dirección. Bueno, pues hemos hecho un recopilatorio de todos los bares y estamos haciendo un cruce
para ver si quiénes son las personas o qué perfiles son las que más han identificado estos bares, ¿no? Y pues mayoritariamente, pues como estamos viendo, hay algún centro que igual lo tiene más claro que el otro y principalmente, como hemos visto, más el alumnado, ¿no? De hecho, en una de las reuniones principales de la asociación, con la asociación, cuando vimos el mapeado, que luego veremos, pues decían, no, en el pueblo no tenemos ninguna máquina de esas. Entonces, cuando salió la cantidad que luego veremos, pues muchas personas mayores del pueblo dijeron, madre mía, no conozco los bares de mi pueblo, ¿no? O sea, no conocemos, hay un sector de la población que no era consciente, ¿no?, de esta mirada, ¿no? Pues es importante, por eso estos cruces que estamos haciendo, que todavía no están acabados porque es bastante complejo, pero aquí estamos, ¿no? También un apunte importante, ¿de dónde has visto publicidad sobre las apuestas? En teoría, la ley del juego, a partir de ya, no permite, a partir de ahora creo que solo puede ser por la noche y va a ser más estricta, pero mirad dónde ven o dónde han visto hasta ahora publicidad, ¿no? En muchos sitios, en la calle, en internet, en televisión. O sea, la presencia publicitaria sobre apuestas es constante y lo sigue siendo todavía, ¿no? Yo creo que hace dos, no estoy muy de ver ni muchas series, pero el otro día viendo, no sé si era una película o un programa, no lo recuerdo, pero vi tres anuncios de apuestas y no era un horario nocturno de a las 2 o a las 3. No sé si era algo especial, pero me sorprendió de tanta. Yo pensaba que todavía no había, ya estaba prohibido, ¿no? Pero bueno, mira este abanico, ¿no? También nos interesa mucho el tema de la incidencia urbana, ¿no? ¿Has visto publicidad en tus calles, ¿no? Bien sea por flyer, lo que sea. Pues sí, ¿no? Más de la mitad de la población la has visto, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Si hacíamos la pregunta, está genérica, pero luego separamos por el alumnado, pues fijaos, prácticamente la totalidad del alumnado es consciente, ya ha visto y así y le ha llamado la atención la publicidad, ¿eh? O sea, es un tema importante, ¿no? Que está muy relacionada con luego el perfil, ¿no? Identificar al perfil del jugador potencial y del perfil del ludópata, ¿no? En cuanto al juego. Vale. Esta imagen un poco nos da ya como volver a aterrizar, ¿no?, con la realidad, que estamos trabajando con datos, pero que no se nos olvide que estamos trabajando con personas y estamos trabajando distintas miradas, ¿no? Esto fue una mesa redonda que hicimos en Castellar hace un mes porque nos daba miedo que no la queríamos hacerla ahora y nos daba miedo que por lo que pudiera pasar no pudiéramos hacerla físicamente. Y bueno, pues fue un acierto hacerla porque aunque no teníamos muchas conclusiones, pues teníamos un poquito menos que ahora y probablemente el mes que viene tendremos más, pero fue muy valiosa hacer estas miradas y juntar miradas, ¿no? En esta mesa pues que estuvieron representantes de los colegios, de Trinitarias y del instituto, un político ponente de la ley del juego que explicó muy bien la ley del juego, los pros y los contras, con lo cual la ciudadanía, aunque no entendiera, aceptó la realidad de lo que suponía el anuncio de la presentación de la ley, que muchas empresas hubieran presentado proyectos así corriendo para abrir en cualquier momento antes de que la ley se lo impidiera. También estaba Paco, que trabajaba con la visión desde la prevención, una psicóloga que trabaja desde la rehabilitación, ¿no? Nos parecía importante confrontar estas dos miradas y también la alcaldesa de Castellar Liberal, porque nos parecía que era importante que tuviese pues, toda la representación de administración, tercer sector, políticos, etc., estuvieran unidos, ¿no? Fue muy interesante y llegamos a algunas conclusiones, al menos comunes, ¿no? Y fue, la verdad, creo que fue un acierto haberla planteado. También otra de las partes del proyecto se ha planteado desde la entrevista a perfiles expertos, ¿no? Es decir, por una parte queremos recoger información, por otra parte queremos sensibilizar, pero tenemos claro que no se puede preguntar ni pedir la misma información a todas las personas. Hay que hablar a cada persona desde un lenguaje que conoce, ¿no? Pues igual que en principio queríamos hacer mesas de trabajo con perfiles expertos, pues no ha podido ser, pero planteamos un cuestionario con unas preguntas dirigidas a entidades y personas que trabajan directamente con la adicción y la ludopatía. Hoy nos hemos traído las conclusiones enteras, pero os hemos puesto algunas pinceladas para que os hagáis a la idea. La verdad es que estamos bastante satisfechos con las personas que han respondido con la calidad y creemos que
pueden ser información que a sumar, ¿no? Preguntábamos sobre los factores que influyen en la problemática relacionada con el juego. ¿Qué ha pasado en los últimos años para que haya crecido tan rápidamente y en especial con los jóvenes? Preguntábamos por la percepción de riesgo, por qué era más vulnerable la población al juego y a la ludopatía, las mejoras que otras formaciones desde su experticia y desde su experiencia propondrían, el impacto positivo de estas medidas que en la calidad de vida de las personas, porque estamos haciendo un estudio que está centrado principalmente en las personas, y preguntamos en retos a corto y medio largo plazo, ¿no? Porque entendemos que se tiene que trabajar así, ¿no? Que el problema ha evidenciado que ha llegado muy rápido, que igual estamos dando respuestas que están apagando fuegos, pero ya tenemos que pensar en los que van a llegar, ¿no? Como la ley, ¿no? Como lo que ocurre con la ley, que habla de estos 850 metros que serán una realidad en todos los municipios a 10 años, pero qué va a pasar con estos 10 años, ¿no? También cómo y hacia dónde se creerían que deberían orientarse pues estas políticas públicas, ¿no? Porque al final entendemos que estos proyectos que a veces llamamos autoencargo porque nadie nos lo ha encargado, evidentemente, consideramos que si trabajamos desde nuestra experiencia técnica, tienen que incidir en las políticas públicas, ¿no? Y orientar, porque a veces no están poniendo el foco donde toca o con la atención que toca y en el tiempo que tocan. Y estos proyectos, sobre todo, la generación de datos, tienen que evidenciar qué está pasando, ¿no? Y dar criterios para que se actúe, ¿no? En el foco del problema a tiempo, ¿no? Y en las diferentes magnitudes. Estas son las entidades que hasta ahora han recogido su visión, ¿no? Sobre todo estos problemas desde su experiencia, ¿no? Como veis, son asociaciones que consideramos que tienen que ver tanto igual desde su enfoque, desde la Unión de Consumidores, como de Proyecto Hombre en Valencia, como universidades, como asociaciones vecinales, como asociaciones de jugadores rehabilitados, el Consejo de la Juventud, la Sanidad, la Subdirección General del Ministerio, asociaciones que trabajan desde la comunicación, como pueden ser ACICOM o otra asociación en Cataluña que ya ha trabajado y ha hecho propuestas sobre la normativa hace un plan de años, desde la unidad de alcoología como la UCA o LUS UPCC, que trabajan directamente desde la administración para identificar adicciones o prevención, o personas que ya trabajan directamente en la rehabilitación. No vamos a entrar en las conclusiones, que son muy interesantes porque queremos ver un poco el espectro total, pero sí que os vamos a dar alguna pincelada, ¿no? Rápido, para no quitar tiempo también a los otros grupos, una respuesta que nos han dado desde la subdirección del juego habla de los dos fenómenos que han contribuido a que sea tan rápido lo que está pasando, ¿no? El surgimiento del juego online, el incremento y la acción de la publicidad y la aparición de nuevas modalidades de juego presencial y las apuestas, ¿no? En los locales, ¿no? Esto es algo que está evidenciándose, ¿no? Parece que no teníamos mucho miedo a las apuestas online, pero también está habiendo un problema que se está evidenciando con los salones, ¿no? Desde ACICOM ponen el foco en la publicidad, las apelaciones directas al juego, cómo te llaman, ¿no? Directamente. Desde la universidad dan un dato en cuanto a economía, ¿no? Que es importante manejar estos datos o visibilizarlos, ¿no? Si nos gastamos o las personas que juegan son 40 millones en apuestas, ¿dónde se podría invertir este dinero para incrementar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y separa, ¿no? El 5% de los menores en situación de riesgo y el 2% ya como un problema identificado, ¿no? Es un poco también lo que están saliendo un poco en los cuestionarios, ¿no? Cómo se está identificando el jugador esporádico, o sea, como expuesto, y el que ya existe, pues, un problema invisibilizado, ¿no? Desde Proyecto Hombre nos hablan de alternativas, ¿no? Y comenta muy, muy, muy desde la realidad del problema, desde el conocimiento real de trabajar con personas con adicciones muy graves. Todo lo que se invierta en tiempo y dinero en prevención
es ahorro futuro en tratamientos y problemas derivados de este tipo de comportamientos, ¿no? Desde la Fundación de Consumidores de los Medios de Audiovisuales de Cataluña, hablan también de publicar estos datos, ¿no? Todas las administraciones deberían hacer público el importe global que recaudan con el juego y deberían explicar a qué dedican este dinero y cuánto se destina a la prevención y o a la rehabilitación, ¿no? También, ya para acabar y dejar paso también a preguntas o a los otros grupos, trabajos de campo, ¿no? El espacio urbano está ahí y cómo lo hemos mirado, ¿no? Para trabajar, ¿no? Cómo hemos identificado lo que pasa en estos bares, en el interior, en las calles, la relación que existe, ¿no? Pues el primer contacto, evidentemente, ha sido Google Earth, ¿no? Sobre todo cuando hemos estado encerrado, pues ha dado tiempo a identificar y mapear mucha información, ¿no? También el seguimiento, ¿no? Esta es la futura casa de apuestas, que como veis ya está en Castellar, con la imagen que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en cualquier entorno, ¿no? Está cerrada, pero ahí está acechando como la imagen de antes, negra, opaca, oscura, para que no se vea desde el interior ni el exterior, para que no entre la luz, para la que persona que esté dentro no perciba cómo pasa el tiempo. Bueno, criterios de diseño que están estudiados y no precisamente para influir en una calidad del espacio urbano ni la calidad de un equipamiento, ni mucho menos, ¿no? Hemos hecho unas fichas de trabajo de campo, ¿no? Ayer hablábamos de quizá estas han sido un poco complejas, pero nos interesaba esta complejidad en un entorno en el que conocíamos si podíamos hacer individualmente. Para su replicabilidad se proponía que podría ser como un cuestionario más cortito en el que cada persona lo identificara. Respecto a las fichas de campo, pues como hemos hecho, hemos trabajado primero con el Google, hemos identificado todos los bares que habían en Castellar, después hemos hecho el reconocimiento por las calles, ¿no? Andando bar a bar, y hemos identificado, pues, la primera criba, los bares que no han abierto tras el COVID. Y luego hemos ido identificando uno a uno entrando qué pasa en el entorno urbano y sobre su usuario, ¿vale? Pues qué aspectos nos interesaban, ¿no? Para poder hacer una buena diagnosis urbana sobre el entorno y sobre el espacio físico en el que están estos dispositivos de juego, ¿no? Pues las características del entorno, de cómo es esa calle, si es accesible, si no es accesible, si está cerca de los entornos educativos. El uso del entorno mañana, tarde y noche, ¿no? Si cambia, si es el mismo los mismos usos, si está cerca de un medio, si está al lado de la parada de bus, si está al lado de un aparcamiento de bicis, la publicidad que hay, si hay dentro del local, si hay fuera, si está en la fachada, si la fachada está protegida, si está al lado de un entorno protegido, si tiene terraza, si no tiene terraza, si tiene televisión para ver partidos. ¿Dónde están, ¿no?, estos dispositivos? Si además, si tienen zona wifi, si hay máquinas de apuestas, tragaperras, si además tiene máquina de tabaco, si hay el dispositivo este de control físico que la ley dice que a partir de ahora será obligatorio, como las máquinas, ¿no?, para el que si va un menor no se pueda activar. Ya os anunciamos que ninguna en Castellar, ¿no? ¿Existe una persona que se fije si quien va a jugar es un menor o no? Porque dado que no hay dispositivo, no hay un control para saber si es menor o no es menor, si se pide un carnet o no cuando hay de alguna persona, sobre los usos, las personas que están jugando a la máquina cuando hemos ido por la mañana, por la noche y por la tarde, si son chicos jóvenes, chicas jóvenes, mayores, hombre, mujer, si están acompañados, bueno, un poco pasamos, ¿no? Es un poco a la idea, pues, para que os veáis que hemos intentado hacer, bueno, esto Paco, que literalmente se recorrió todos los barrios de Castellar, nos parecía importante hacerlo dentro de este entorno acotado, ¿no?, para hacer un mapeado real, ¿no?, como era. Bueno, pues como veis, es unas fotos que han sido fáciles de identificar, ¿no?, como veis, un menor jugando en una casa, en una máquina, ¿no?, pues, sin el control que existe, y pues ha sido una cosa incluso fácil, ¿no?, que se ha visto. No es que en todos esté, no es que sea habitual ni que todos los días haya un menor, pero sí que nos hemos encontrado en el mapeo. Otra forma de diagnosticar e identificar. ¿Qué hemos hecho? Pues con la población más pequeña del CEIP, ¿no? ¿Cómo les podemos preguntar su relación con las casas de apuestas, ¿no? Pues es un lenguaje que no, pues a alguien de tercero o cuarto de primaria, pues probablemente es un tema que ni sepan, ¿no? Pero
Si les preguntamos por el parque al que más van, dónde está su casa, dónde está su cole, si van andando, a pie, en bicicleta, y que lo dibujen, pues nos da una información muy valiosa para cuantificar cuántos menores pasan por delante de la casa de apuestas o un dispositivo, ¿no? Esta información aún no la hemos podido sumar, pero bueno, porque esto ha sido la semana pasada, pero como veis, esto es un plano en el que cada persona ha puesto estos puntos de espacios más vividos y ha trazado su recorrido, ¿no? Pues como veis, pues cuando hagamos la superposición de todos los recorridos, podremos ver cómo la intensidad de flujo, sobre todo de menores, y qué pasan y cómo se relacionan en cuanto a cantidad delante que pasan de estos dispositivos, ¿no? Otro trabajo que nos parecía interesante y que ha sumado es el estudio del uso de la planta baja, ¿no? No hay algo que sea más fundamental y que tenga un impacto directo en nuestro día a día, es el tipo de comercio, ¿no? O qué pasa en los bajos, ¿no? Si son viviendas, si es un muro, si es un garaje, si es un comercio de proximidad, si es un bar, ¿no? Sabemos que cuanto más vida, más... de un espacio es cuanta más gente transita y más día a día, ¿no? Y nos parecía importante estudiar la relación entre ellos, cuáles, en qué bajos comerciales correspondían a hostelería y cómo se relacionaban con el resto de equipamientos, ¿no? Esto es trabajo que está todavía a mitad, ¿no? Como os hemos comentado, ¿no? Y bueno, pues la identificación de todos los equipamientos, ¿no? La ley del juego hace referencia a los entornos escolares, pero también nos parecía, dado que teníamos un ámbito que conocemos e identificado, pues marcar pues la biblioteca, la guardería, donde está la Severa, que es el centro público, o sea, el centro social al que suele ir la población, donde están las pistas de deporte, otros parques en el que va y qué pasa con esta relación, ¿no? Y bueno, si hacemos un círculo por encima, de estos círculos son un radio de 850 metros a cada uno de los centros escolares. Bueno, aunque no sean exactos, porque ayer salió una interesante reflexión sobre cómo se mide la distancia de la futura ley, lo importante que tenemos que interpretar de cara al trabajo que estamos haciendo y a los próximos 10 años, que es a lo que la ley no da respuesta, por eso hacemos este trabajo, es qué pasa en estos 850 metros, que si hubieran sido más cortos tampoco nos influye porque evidentemente estamos fuera del municipio, es decir, acorde a la nueva ley, que solo servirá de aquí a 10 años, se interpreta que en todo el municipio no podría haber ningún dispositivo de estos porque no hay ningún punto que esté más lejos de 850 metros de los centros escolares, ¿no? Este plan, aunque parezca muy básico y muy absurdo, pues también tiene su importancia porque no todas las personas tenemos por qué tener la idea mental de cuántos son 850 metros, ¿no? Pues ver estas distancias pues fue muy clarificadora, ¿no? Para la ciudadanía. Ah, ya lo tengo claro, decían ya, pues, todo el municipio, ¿no? Pues entonces, pues esto es lo importante, ¿no? Lo que nos queríamos transmitir, ¿no? Era un tema, ¿no? Este es el mapeo, ¿no? Así un poco somero que hicimos sobre todo el trabajo de campo de Paco. Como veis, en naranja están los centros educativos de Castellaro Liberal. El círculo es una, que es la futura casa de apuestas. Luego el cuadradito son las máquinas de apuestas en las que se puede apostar dentro del bar. Y luego en rojito son las máquinas tragaperras que hay. Como veis, para una población de 7.000 habitantes hay una casa de apuestas, tres máquinas de juego y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 máquinas tragaperras, ¿no? Podríamos hacer como un reparto de a cuántos tomamos, ¿no? Pues es bastante, ¿no? Para una población de 7.000, ¿no? Si la comparamos con otros barrios que están más densamente poblados, comparamos con las variables economía, pues probablemente en otros barrios hay incluso más, ¿no? Si esto ya nos resulta sorprendente la cantidad que puede pasar en otros barrios en los que hay bastante más y que suele ir relacionado con un tema de un bajo perfil económico, etc., etc., ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la cantidad, pero luego teníamos otro tema que nos parecía importante, ¿no? Identificar la relación y la distancia a cada uno de estos dispositivos, ¿no? Pues esa ley que hablaba de 850, pero es que de los centros ahora tenemos algunos a 40 metros, a 130, a 320, que nos da igual que nos hayamos ido un poquito menos midiendo, ¿no? Está medido desde la puerta principal del centro al camino más corto,
al bar en cuestión. Pero bueno, estamos hablando de unas cantidades que prácticamente, pues que van a evidenciar, ¿no? Que todos los escolares prácticamente pasan por ellos, ¿no? Entonces, probablemente, pues se evidencia que no ha sido una casualidad, ¿no? Que estas máquinas se encuentren y se sitúen en los entornos escolares, ¿no? También ya para un poco acabar, sí, porque ya un tema que estamos trabajando es la replicabilidad, ¿no? Estamos haciendo esto, pero ya que hemos encontrado tantas sinergias, pues todo lo que podamos pulir para que nos pueda sumar para todo el trabajo en Valencia, pues, o a cualquier otro municipio, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos relacionándolo? Pues de entrada, en Valencia, aún no tenemos los datos, pero desde la cátedra y el alumnado y otras entidades, seguro que los tendremos, pero el primer dato fundamental es identificar la base, ¿no? ¿Con qué queremos cruzar estos datos, ¿no? Que vamos a obtener de las distancias, de la ubicación, ¿no? Pues hemos identificado los centros educativos, no están todos, estamos como evidenciándolos, ¿no? Los centros educativos, las universidades, las bibliotecas, los parques, que aunque la ley no dice nada de los parques, no, nos parece fundamental porque al fin y al cabo es uno de los espacios fundamentales desde la vida cotidiana. Y ya está, por nuestra parte nada más. Esperamos el día 11, si hacemos otra reunión, otra sesión, que sí que la haremos online, poder contaros más cosas. Y si queréis, no sé si tenéis alguna duda o aclaración, pues creo que vamos en tiempo, ¿no? Para que dé también tiempo al otro grupo y alguna pregunta. Muchas gracias, Natalia, por la intervención. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, yo quería comentar, que antes no lo he dicho, que el taller de prevención de ayer lo hicimos con el alumnado de Introducción a la Estadística, y este taller lo estamos haciendo, aunque están abiertos ambos a la ciudadanía en general, y algunos de vosotros, evidentemente, no sois de ninguna de las asignaturas. Este taller se realiza dentro del horario de la asignatura, a ver si lo digo bien, Fundamentos de Derecho y Principios Constitucionales, que en este caso la imparte Vicente Cabedo, director de la Cátedra de Infancia y Adolescencia. Vicente, si nos quieres comentar alguna cuestión. Nada, yo agradeceros. Ha habido unos problemas técnicos porque yo quería que se escuchara en la clase conectado, pero no ha podido. De hecho, estoy con el portátil comentándoos. Pero ellos sí que a través de cascos y su portátil los han seguido, ¿vale? Y yo creo que es interesante, sobre todo porque yo creo que es un peligro, ¿no? Es un peligro que nos acecha y que, ¿verdad?, estas casas de apuestas, como bien habéis hecho en la exposición, pues tienen su reclamo y realmente, pues, sobre todo lo que decíais también de si están cerca de colegios y aunque sean adolescentes, yo creo que el adolescente también tiene efectivamente que cuidarse y que en modo alguno sea un lugar de reunión, de encuentro de jóvenes, ¿no? Yo creo en este sentido que toda la labor de divulgación que hagáis, tú, Nuria, por supuesto, es comprometida y todo el grupo de investigación que lleváis a cabo, creo que es fundamental, ¿eh? Es fundamental porque creo que hace falta, ¿eh? Pues muchas gracias, Vicente. Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos Voy a preguntar a alguno, a ver si quiere animarse, algún chico o alguna chica. ¿Conocéis alguna experiencia, por ejemplo? ¿No conocéis a nadie que haya tenido problemas? Hay un compañero, un chico que sí que ha tenido algún compañero o amigo conocido con problemas de adicción. ¿Adicción, pero de online o adicción de casas de apuesta? Online, ¿verdad? Es un amigo que... Pues básicamente está en psicólogos porque, claro, llega hasta tal punto pues que se gastaba mucho dinero, engañaba a sus padres y eso. Interesante. Nuria, no sé si tú conociste a Rafa Gorges, ¿te suena ese alumno haberlo tenido? No me suena ahora. Es que está en LinkedIn, ¿no? Y que él efectivamente siempre está dando consejos y ayuda, además no lo esconde, que fue alumno nuestro hace igual 5, 6 o 7 años y tuvo problemas. Entonces se ha creado como una especie también de agrupación
para advertir estos peligros, ¿no? Y está en LinkedIn y a veces yo ya daré el enlace, pero es un caso real y además yo lo conocía porque hizo primero GAP, se fue a estudiar Derecho allí y me lo contó y además lo cuenta que es una experiencia viva de graves problemas que tuvo con esta adicción al juego, o sea que es muy cercano y conocemos seguro que todos casos próximos, ¿no? Es una realidad que claro, estas empresas ganan dinero, pero el daño que hacen, por supuesto. Bueno, esperemos que este nuevo ministerio, parece que el nuevo ministro está más comprometido, ¿no? ¿Qué opináis vosotros como expertos? Ah, bueno, ayer tuvimos la noticia de que se va a aprobar en breve el reglamento. Sí. Así que, bueno, esperemos que el reglamento vaya en la línea y aporte de verdad soluciones a este problema. Pues, por la parte que me toca, que me gustaría porque hoy no está, porque él es el que trabaja directamente desde la prevención, mi visión es más urbana, un comentario al tema de la normativa por la que es escéptica, en la que somos escépticas, aunque miramos con buenos ojos. Dentro otro del trabajo que estamos haciendo, estamos haciendo el seguimiento de los equipos de fútbol que tienen publicidad, tuvieron la temporada pasada en su camiseta y la que lo tienen ahora. En teoría la ley, a partir del 30 de octubre, tenían que cambiar su equipación y no podían tener una publicación de apuestas, ¿no? Lo que nos consta es que los clubes deportivos están pidiendo una aclaración de qué hacen porque justifican que han hecho contratos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y como que qué pasaría, ¿no? Entonces, pues ya estamos en un limbo, ¿no? Como lo de la Casa de Apuestas de Castellar que se va a abrir a posteriori de la ley, que como que al final el que pierde es un poco el más vulnerable, ¿no? Y en cuanto al tema de la prevención, ¿no? Un poco como de la adicción a los... Pues Paco lo cuenta muy bien, como que hay un perfil, ¿no? Como un perfil psicológico de personas que son más propensas a sufrir adicción, ¿no? Pero por otra parte, la visión que queremos trabajar es que la percepción personal, ¿no? O la más vulnerabilidad es personal, pero el enfoque urbano y de cómo estamos construyendo, permitiendo nuestras ciudades y gestionando y planteando nuestras ciudades, está haciendo que interfiera, ¿no? Y negativamente, ¿no? O sea, esta ubicación está teniendo un impacto negativo y en lugar de generar ciudades cuidadoras es todo lo contrario, ¿no? Y estas personas están trabajando y se están lucrando poniendo en el foco en personas que son vulnerables, ¿no? Creo que como desde todos los aspectos, ¿no? Desde todos los ámbitos tenemos que hacer eso en valor, ¿no? Yo no puedo trabajar directamente en modificar, ¿no? El perfil de la persona más vulnerable, pero con nuestros entornos sí que podemos hacer, ¿no? Y estamos permitiendo que pase lo que está pasando, ¿no? Y la nueva ley, pues la ley que está aprobada habla de los 10 años, ¿no? A partir de 10 años esto no podrá pasar, pero ¿qué vamos a hacer durante estos 10 años, ¿no? Por ahora nadie sabe muy, ¿no? Bueno, nadie ha dicho nada, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en estos 10 años? Que como vosotros más sabéis y vosotros que trabajáis con población más joven, si en estos 5 años ha subido en exponencial, ¿qué va a pasar en estos 10 años, ¿no? Pues probablemente esos datos del 2 y el 5 pueden ser el doble, pueden ser el 25% más, no sé, es una cantidad como mínimo para adelantarnos, ¿no? En dar respuesta a estos problemas. Y reflexionar, ¿no? Estos trabajos para nosotros lo importante es que evidencien y a las personas que tengan capacidad de tomar decisiones lo vean suficientemente rápido, ¿no? Y puedan reflexionar. Bueno, pues muchas gracias. Pues si os parece pasamos a la última intervención que estaría a cargo de Sergi Alemán y Verónica Sánchez, que fueron alumnos el curso pasado de la asignatura de Introducción a la Estadística, hicieron su trabajo en ludopatía, bueno, y nos van a contar, pues bueno, más o menos cómo fue su trabajo, algunos puntos y qué aprendieron, ¿no? Para qué les sirvió también en ese momento también y como futuros profesionales, porque no perdamos de vista que al final nuestro alumnado, el que escucha ahora, el que estaba ayer, van a ser futuros gestores y gestoras de la administración, futuros directores y directoras de la administración, por tanto van a tener que tomar decisiones, posiblemente alguno en estos temas, con lo cual está bien que conozcan este tipo de problemas contemporáneos, ¿no? Y que se vayan familiarizando.
Bueno, pues si os parece, Verónica y Sergi, cuando queráis, encendéis cámaras y bueno, pasáis a vuestra exposición. Agradeceros que estéis aquí también, como ayer. Buenas, pues bueno, Sergi está por ahí, que no... Estaba perdón, antes. Perdón, es que no tenía el micro encendido. Bueno, dar las gracias, Nuria, por invitarnos a este tipo de conferencias. Y bueno, y hacer visible espacio también. Exacto, sí. A todos y dar las gracias, vamos. Bueno, pues, gracias a vosotros todos por venir. Voy a compartir la presentación. Vale, vamos a compartir la pantalla. Yo antes Verónica, te escuchamos muy bajito. Por lo menos yo te escucho muy bajito. No, es a saber si lo escucho bien, bajito. Pero a ti muy bajito. A ver, ¿me escuchas mejor ahora? Un poquito mejor. Pues no sé, la verdad es que no sé por qué. Sí, mejor. A ver, así no. Ahora mejor. No, es que tampoco estaba hablando yo aquí, bueno, va. Ah, vale, vale. Estabas murmurando para ti misma. Sí, venga. No, es que estoy compartiendo, pero ya no lo estoy compartiendo bien. A ver, me siento como... Vale, yo antes de empezar quería comentar que, bueno, que nuestro trabajo es bastante ambicioso. Hablábamos sobre la ludopatía y tocábamos varios conceptos y varios temas. Por lo tanto, aquí lo que vamos a haceros es un resumen bastante rápido con el tiempo que tenemos para que veáis un poco... qué temas abarcamos y lo que nos llamó, básicamente os destacaremos los datos que nos llamó la atención para que veáis un poco la idea del trabajo. Se veía la pantalla, he vuelto a no compartirlo bien, madre mía, no he compartido el... Sí, tienes compartida, lo que pasa es que tienes que ponerle en modo presentación. Y tengo que ponerlo también, el sonido del equipo que sabes por el vídeo. Ah, sí. Vale. Nunca lo pongo, siempre se me olvida, pero bueno, vale, ya vamos. Vale, en principio ya estaría, ¿verdad? Falta la presentación, que lo pongas en modo presentación. Vale, a ver. Que me hagas a mí ahí en pequeño, si no saldré yo ahí en toda la presentación. Para darte protagonismo, Nuria. No. A ver si se quiere poner en modo presentación. Vale, ya está, ¿no? Sí, ahora sí. Venga, vale. El micro también. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, primero contextualizar un poco. Este trabajo lo hicimos el 2019 a finales, en noviembre-diciembre. Y nada, lo hicimos con la asignatura de estadística, que es una asignatura que llevaréis vosotros el año que viene. Y nada, nosotros no éramos un perfil de profesionales sobre este tema, simplemente teníamos la cultura general que puede tener cualquier persona que ve un poco las noticias. Y no nos entusiasmaba realmente el tema hasta que empezamos a investigar y realmente se nos abrió como las puertas del complejo tema que es, de que realmente es una enfermedad. Y nada, que es un tema que al principio, o sea, si no te interesa mucho, pues pasa muy desapercibido, pero realmente a raíz de este trabajo pues nos concienciamos bastante sobre el problema que es y creo que también concienciamos a las personas a las que se lo expusimos. Y nada, vamos a contaros un poco de qué trataba. ¿Quería decir algo? Como sabéis, el trabajo, pues hablamos sobre la ludopatía y entre otros temas y queríamos empezar explicando qué es el concepto, claro, porque si partimos de ahí para después desarrollar todo el trabajo. Como ha dicho antes la compañera de Sostre, la ludopatía es una adicción que si no se previene, pues puede conllevar a una enfermedad. Y creemos que bueno, que toda prevención es buena para no llegar al punto de, como estaba diciendo creo que antes Vicente Cabedo, que puede llegar a ser un problema y como decía el compañero también, puede llegar a causar problemas bastante graves como suicidio, entre otras muchas cosas. Por otra parte, también quisimos contextualizarlo un poco con la historia, porque la ludopatía no es, bueno, quiero decir, los juegos de azar no es algo que sea de ahora, de un problema contemporáneo. Pero existe desde el año 3600 a.C. con los tableros de mesa. Por lo tanto, ahí hay un recorrido desde el 3600 a.C. pues hasta ahora. Lo que ahora, pues, como sabemos, podemos acceder con medios online y bueno, está todo bastante ahora más... Se está visibilizando más como un problema, pero realmente esto no nació ayer y tiene una historia o una base histórica que igual estaba más basada en el ocio, no consideraban que fuera una enfermedad, pero realmente se ha desarrollado como tal ahora.
Se ha visibilizado más, vamos. Y se ha visibilizado más con un problema. Vale, aquí también hablábamos un poquito más de historia, pero no queremos tampoco enrollarnos demasiado con esto. Vale, si quieres pasa. Vale, también quisimos encuadrarlo un poco en la legislación, porque nosotros, investigando un poco, el juego está regulado por una parte con una ley estatal del año 2011 y por otra parte por una ley autonómica. Bueno, ahora ya tenemos una nueva ley autonómica que se aprobó antes del verano, una ley del juego, pero cuando nosotros hicimos el trabajo en el mes de noviembre estaba en exposición pública. Por lo tanto, nos basamos en la ley del 88. Imaginar trabajar con una ley del 88 en los tiempos que estamos ahora. Era un poco, vamos, no veíamos la viabilidad de coger esa ley con la actualidad. Por lo tanto, nos alegramos mucho de que se haya aprobado esta ley, porque es una ley pionera, según dicen, bueno, los expertos, vamos. Vale, eso con respecto a la legislación, y si quieres. Vale, también, como hemos estado comentando, la ludopatía conlleva una serie de problemas, tanto a nivel económico, como podemos dejar las cuentas a cero en el banco. Sí que investigamos un poco sobre algún caso y vimos gente que ha llegado a dejar las cuentas con números rojos, vamos. También vimos casos con gente que se suicidó o básicamente un problema, vamos, que no se ve, pero el aislamiento social, es decir, se metían en una habitación o se metían en la casa de apuestas a apostar toda la tarde. Por lo tanto, es un problema que nos llamó mucho la atención y que nos preocupaba, vamos, y entre la gente más joven que es ya, vamos, de traga. Vale, si quieres pasa. Esto sigue siendo lo de los problemas. Esto sí, más problemas. Vale, también, porque cuando hablamos de cifras, pues se nos vienen un poco las manos a la cabeza. Y en realidad se nos tendrían que venir porque en cifras de los juegos online y los juegos de azar, es bastante preocupante, porque si pasas a la siguiente diapositiva, podéis observar que los datos hablan por sí solos. Podemos ver, por ejemplo, ahí lo veis, jugadores nuevos en el año 2018 que se unieron a los juegos online, 258.082, entre otros datos. Por ejemplo, el dinero movido en España, 67 millones. Si pasas a la siguiente diapositiva, vemos el dinero apostado, el dinero, creo que era en publicidad, que se gastaron en las casas de apuestas, 33 millones. Veis que aquí pues son datos que bastante escandalosos y que nos preocupan bastante porque es un problema, y es un problema que cada día va más, vamos. Sí, esto solo hablando, recordar, del año 18, o sea que imaginar pues todos los años que lleva esto en incremento, pues vamos, puede llegar a ser una cantidad de dinero abismal. Realmente este trabajo, nosotros el fin de este trabajo, aparte de, bueno, lo hicimos en la asignatura de estadística, como hemos dicho, pero al final el fin era concienciar a un público. Fuimos a exponerlo a un instituto y, bueno, nos parecía que la forma más pedagógica de llegar a estos chavales y tal era al final con muestras de, al final con cifras, porque realmente es lo que más te llama la atención, porque que te cuenten que la ludopatía es una enfermedad, que, bueno, igual la legislación, al final eran chavales de, no sé, 15, 16 años. Sí, eran de tercero y secundaria, o sea, ¿no? Claro, es lo que la edad que se tiene, pues a lo mejor no están tan interesados en eso, sino realmente en números, en cosas que igual te marcan más. Igual después de esta exposición, no sé exactamente qué es lo que, hubiera estado bien que les hubiéramos preguntado, pero qué es lo que más le ha llamado la atención. Y yo creo que la forma más pedagógica de llegar a ellos era precisamente con estas cifras, porque realmente son cifras que son muy grandes. O sea, seguro que los chiquillos de tercero y secundaria se quedaron, vamos, yo diría flipando, porque decían, ¿y esto por qué? Y bueno, intentábamos explicarlo dentro de lo que nosotros podíamos saber, y la verdad que se quedaron bastante interesados al ver los datos, porque claro, es lo que dice Vero. Es la mejor forma, cuando hablamos de datos y se demuestran, es cuando vamos, ves el problema, es donde ves el problema, vamos. Vale, pues a ver. Vale, aquí también quisimos materializar un poco parte de nuestro trabajo, que nos dimos cuenta que había muchas casas cercanas a centros educativos. Esto con la nueva ley valenciana del juego sí que se regula. Ahora mismo no sabría deciros, pero creo que son
500 metros, 800, la verdad es que no lo sé. También nos dimos cuenta que uno de cada cinco jóvenes son adictos a algún tipo de juego de azar, y la edad en estos últimos años había disminuido en cuanto a empezar a jugar, empezar a apostar, a lo que sea, con los juegos de azar. Vale, pasa. Bueno, también aportar a lo que había dicho, sí que el nuevo ministerio, como ha dicho antes Vicente Cabedo, el nuevo Ministerio de Consumo sí que está intentando regular también un poco todo el tema de apuestas, es decir, anuncios en televisión, lo que decían de la publicidad en las camisetas de los jugadores de fútbol. Están intentando un poco regularlo porque es una, vamos, es lo que vemos el día a día, y eso, si queramos o no, incentiva a la gente a jugar, y vamos, a la gente a veces más vulnerable. Y aquí, como podemos ver en este mapa, nos pareció interesante ponerlo porque vemos zonas que hay una mayor cantidad o hay una mayor acumulación de casas de apuestas. Vemos como en la Comunidad Valenciana toda la comunidad está repleta de casas de apuesta. En la Comunidad de Madrid también el dato es considerable, y en Galicia también. Pero si os fijáis, en la parte de la Comunidad de Cataluña vemos que no hay casi casas de apuestas. Y esto se refiere a... porque creo que sí, la comunidad catalana ha regulado esto, y las nuevas casas ya no se podrán abrir más casas de apuestas, es decir, no se darán más licencias y permanecerán abiertas solo las que estaban antes de la normativa que impusieron. Por lo tanto, nos pareció una buena medida para acabar con todo esto y intentar acabar con este problema. Pero bueno, vemos como hay zonas que es bastante, bastante exagerado. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, también con relación a esta, vemos en el año 2017 cómo en las principales comunidades autónomas que antes veíamos que están más acumuladas las casas de apuestas, vemos datos de la cantidad de dinero que había apostado la gente de esas comunidades. Veis como en la Comunidad Valenciana hablamos de 320 millones de euros apostados, en la Comunidad de Madrid 384, vamos, y en Galicia en menor medida 146. Y destacar que nos dimos cuenta, bueno, y aquí en el mapa también lo pone, que en Andalucía y en Baleares no encontramos ningún tipo de registro, y en el mapa mismo nos lo dice, que no había registro sobre el dinero apostado. Por lo tanto, nos pareció también una cifra que debería estar ahí para que la sociedad en general pues conociese. Vale, aquí también más de lo mismo. Aquí hablamos del número de casas de apuestas en las principales ciudades de España. Vemos como en Madrid pues hay bastantes, 362. En Barcelona se materializa lo que he dicho anteriormente, que solo están las que permanecen abiertas, las que estaban antes de la normativa, y nos llamó la atención en Valencia porque no encontramos ningún tipo de registro, ni en ningún portal, ni en la Consejería de Hacienda, ni ningún tipo de asociación, publicaba estos datos, lo que nos pareció también un dato interesante de por qué no se publicaban esos datos, como antes hablábamos, pues, por ejemplo, en Andalucía, el dinero apostado. Es un dato que nos parecía también interesante poner porque se debería publicar para que todos lo sepamos, pero bueno. Vale, y aquí también quisimos poner el concepto de suplantación de identidad, que supongo que sabréis lo que es hacerse pasar por otra persona. Sabéis que, bueno, los juegos de azar y los juegos online y todo esto, los menores de edad no pueden hacer uso de ello. Pero bueno, vimos casos que sí que había casos de menores que suplantaban la identidad de algún familiar, de algún amigo mayor de edad. Y esto hay que recordar que está totalmente prohibido y está tipificado como un delito en el Código Penal y que puede llevar una sanción de 6 meses a 3 años. Con lo cual, pues es algo preocupante que tengamos que ver casos de menores suplantando la identidad, que está, vamos, muy mal, muy mal. Bueno, nada, como hemos dicho antes, recordar que este trabajo lo hicimos con la asignatura de estadística
que bueno, forma parte de segundo de grado de GAP, y queríamos relacionar la ludopatía con los conceptos estadísticos que entonces estábamos dando en el primer cuatrimestre. Y lo quisimos hacer de la forma más pedagógica posible, y entonces nada, queríamos señalar el concepto de probabilidad y que se explica con la regla de Laplace. Y el de esperanza matemática solamente lo mencionábamos porque es algo más abstracto y a los chavales pues igual no les interesaba tanto. El de probabilidad está muy relacionado porque, bueno, la regla de Laplace es los casos favorables entre los casos posibles. Y con eso intentamos explicar algunos de los premios o de la posibilidad de conseguir algunos premios en la Lotería Nacional de España. Nos pareció, como hemos dicho antes, la forma más gráfica de explicarles la poca probabilidad que hay realmente, pero bueno, a esta lotería en concreto, pues yo creo que nadie juega por enriquecerse, aunque claro, yo creo que es más la ilusión y la tradición que se mueve que el hecho de que... Porque yo creo que nadie lo hace igual que podría hacerlo en una casa de apuestas, que igual sí que tienes el fin de conseguir dinero, en este caso yo creo que no, pero bueno. Les explicamos que realmente que tu número salga premiado no es una probabilidad baja, es una probabilidad considerable, es el 14%, pero ahí entran todas las, ¿cómo se dice? Las pedreas. Y todos los números que realmente esos pues no te hacen ganar dinero como tal, igual te reducen las pérdidas. Luego ya hablando de los 19 premios, que ya sí que es una cantidad de dinero considerable, pues nada, la probabilidad era 0,019. Los quintos premios eran 0,08, los cuartos premios el 0,02 y el gordo, el segundo y el tercer premio, pues era 0,01. Y después pasábamos a explicarles a los chicos que cómo funcionaban las casas de apuestas. Realmente es un tema que nosotros, bueno, yo personalmente no tenía ni idea de cómo funcionaban porque nunca había tenido curiosidad realmente en saber cómo funcionaban. Pero bueno, a raíz de esto, pues nada, me investigué un poquito, vi que al entrar, no sé exactamente qué plataforma era esta, bueno, al caso daba lo mismo porque todas funcionaban de forma muy parecida, te daban como unas cuotas que son los números estos que están rodeados en azul, y esas cuotas estaban calculado con la probabilidad de que ese concepto, bueno, de que ese suceso ocurriera. Son probabilidad y está inversamente proporcional a que suceda ese suceso. Aquí les mostramos, bueno, también decir que no está exactamente calculado con la probabilidad porque también había que incluir en esas cuotas el beneficio que al final son empresas privadas y se llevan y están pensadas para que la empresa como tal gane dinero. Realmente no está pensado para que el usuario se enriquezca, sino para enriquecer a la empresa. Y si consigo pasar la diapositiva. Vale. Aquí les explicaba un poco las cuotas. La cuota 1 es un 100% de probabilidad. Evidentemente esa cuota no aparece nunca. Y bueno, como he dicho, son inversamente proporcionales a la probabilidad del suceso. Después, nada, queríamos comentar los tipos de jugadores que había, que no todos los jugadores están enfermos, como es obvio, ¿no? Está como en rasgos de. En cantidad de riesgo que puede estar en la persona. Nos encontramos al jugador social, que es la persona que juega de forma eventual, cuando le surge. Por el plan, depende del contexto. Luego estaba el jugador en riesgo, que es la persona ya que está en el límite entre el jugador social y el patológico, porque son personas que a lo mejor ya priorizan esa forma de ocio a la forma de ocio tradicional, ¿no? Y luego ya está el jugador patológico, que es el que consideramos que pierde el control y que realmente ya tiene un problema y incurre en una enfermedad al final. Nada, después ya hablábamos de la forma de... identificar cuando el riesgo ya es extremo, y esto eran como una serie de formas para identificarlo. Es cuando se incurren en cuatro o más de estas acciones, y bueno.
Sí, ya son síntomas que bueno, que conllevan ya a lo que decíamos, al jugador patológico. Es eso, vamos. Sí, realmente eso son consecuencias o síntomas de realmente tener esta enfermedad, claro. Y bueno, luego hablábamos de las fases que conlleva el juego, porque claro, una de las no sé, para de las semejanzas o de las sí, es el tabaco. El tabaco te engancha porque tiene una sustancia que es la nicotina, que es adictiva, pero ¿qué te engancha a jugar? Bueno, pues esta forma de sí, de clasificar las fases, pues te explica un poco que nadie se engancha si siempre pierde. El problema es que cuando ganas te piensas que ese estado o esa sensación de, no sé, esa sensación que te produce ganar, de satisfacción, va a permanecer en el tiempo. Entonces es un poco realmente lo que te engancha. Claro, el problema es que luego eso no dura para siempre, llega la fase de pérdida y la fase de desesperación, que realmente es lo que te frustra. Y la intención de querer recuperar el dinero, querer volver a ganar, tal, es realmente lo que te hace adicto. Y vale, aquí, bueno, estos personajes que aparecen en la pantalla, pues los conocemos demasiado y bueno, se ven, los vemos algunos de ellos todos los días en la televisión. Y algo que analizamos nosotros en el trabajo es que nos parecía preocupante que gente que puede tener tanta influencia en la sociedad haga este tipo, bueno, incentive a, bueno, o participe o esté ahí detrás de una empresa anunciando este tipo de juego, lo que nos pareció. Ahí hicimos un análisis y nos pareció, la verdad, bastante, no diría frustrante, inmoral. Pero bastante inmoral. Inmoral, sí, exacto. Bastante inmoral que estuviera participando que a visibilizar estas, que ya están suficientemente visibilizadas, de hecho, porque joder, salimos a la calle y encontramos a patadas establecimientos de este tipo, como estaba diciendo antes nuestros compañeros. Entonces realmente creemos que no deberíamos de visibilizarlo más porque está suficientemente visibilizado, pero bueno. Claro, y a colación de esto, sí que nos dimos cuenta que también en una de las medidas del ministerio, de lo que iban a intentar regular es que en este tipo de anuncios no apareciesen en el horario que se llama infantil, es decir, en el horario diurno, para que la gente más joven pues no pueda, bueno, no vean este tipo de anuncios y les incentiven a jugar, vamos, a acceder a este tipo de juegos. Pero bueno, esperemos que esto se resuelva cuanto antes y no veamos a estos personajes tan que tienen tanta influencia en la gente joven para incentivar a esto, al juego. Y ahora también queríamos también contextualizar un poco con la Agenda 2030, que no sé si sabéis lo que es, pero son una serie de objetivos que establece la Unión Europea para tenerlos todos cumplidos en el año 2030. La ludopatía la podemos enmarcar dentro del bloque 3, que se llama Salud y Bienestar, como podéis ver ahí. Pero bueno, nosotros nos planteamos que quedan ahora 10 años para llegar al año 2030, y si esto no avanza muy rápido y se intenta solucionar y poner medidas para que esta enfermedad ya ojalá se erradique, pues lo vemos bastante complicado porque tendría que tener un gran calado en la sociedad para que esto se solucionase. Pero bueno, vamos a tener la esperanza de que este problema, como entre otros, pues bueno, se solucione y podamos cumplir la Agenda 2030 por completo. Bueno, ¿y cómo vamos de tiempo? Porque igual los chicos se tienen que ir a clase, ¿o no? Vicente está esto, pero es que yo no os veo porque como tengo la pantalla con el PowerPoint. Gloria, no sé, pero oye, tienes. Se están marchando ya porque ellos acabarán la clase a las 7, claro, claro, y seguramente a las 7 ya algo entrará algún otro profesor. O sea, que ya no, ya nos escuchan, está Vicente. Yo solo creo a Vicente ahora, igual los demás ya se han marchado. Sí, estamos aquí. Sí, Vicente. Perdona, disculpad, nosotros tenemos que irnos, que van a hacer una práctica, tenemos que abandonar la sala, tanto el profesor como los alumnos. Muchas gracias, sobre todo porque creo que la experiencia y el trabajo personal de los alumnos
refuerza y efectivamente es ese plus tan necesario. Y nada, que eso Nuria es una experta y también Jorge. Os tengo que dejar porque literalmente nos están echando en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias por todo lo que realizáis y a los chicos también por vuestro trabajo. Venga, hasta luego. A ti, Vicente, hasta luego. Bueno, pero Sergi y Verónica, acaba vuestra presentación, que la habéis dejado ahí a medias. Ya, hemos dejado por lo supuesto. No os preocupéis, quiero decir, los que estemos, pues nada, ya está. Bueno, pues nada, os íbamos a poner un vídeo muy cortito que hicimos en el... Sergi, explícalo tú, por favor, que voy a... Sí, lo explico yo, claro. Bueno, como lo presentamos, como os ha dicho Vero, lo presentamos con alumnos de tercero y secundaria y para que fuera también un poco más pedagógico y entendiesen un poco de qué iba todo esto, hicimos un juego colaborativo con ellos al final de la charla y trataba de... que los alumnos pusiesen en un papelito un número con 5 dígitos y nosotros con cinco botecitos, teníamos números del 1 a 9 en cada bote y la idea era que una mano inocente sacase un número y después los alumnos iban uno a uno diciendo el número que habían sacado, que habían puesto en el papel. Y ahí se dieron cuenta que el número que había sacado la mano inocente y los números de cada alumno no coincidía, es decir, no coincidió el número claro, de la mano inocente con el de ellos. O sea que ahí queríamos demostrar que la probabilidad era súper, súper bajita, vamos, casi cero. Por lo tanto, ahí es donde se dieron cuenta de que no siempre van a apostar o van a... a realizar algún juego online iban a ganar. Esa es un poco la idea. La forma más pedagógica, porque a lo mejor al principio yo cuando estaban escribiendo los números, pues no sé, igual pensaban, vale, igual yo no acierto, pero el compañero sí. Pero realmente nosotros teníamos hombre, si hubieran acertado hubiéramos quedado bastante mal, pero teníamos casi la certeza de que no iba a pasar y de que iba a ser una forma de que ellos entendieran que era muy complicado. Sí, bueno, fue muy complicado. El vídeo no se oye, ¿eh? Sí, y se ve entrecortado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues si no, no pasa nada, quiero decir. Tampoco dice nada. No dice nada nuevo, es lo que hemos comentado. Eso. Exacto, sí. Pero páralo porque es que no se ve ni se escucha. ¿No? No. Yo sí que lo veo. Qué raro, ayer se veía, ¿verdad? Sí. Ayer se veía y se oía mejor. Sí, pero hoy no sé. No tengo idea. Es que está saliendo todas las cosas un poco raras. Está así desde el principio. Bueno, pues era eso. Al final tampoco tenía más misterio. Era simplemente que estábamos con los chavales que estaban como con una actitud muy, muy activa. Parece que este juego, esta actividad les gustó mucho y les motivó bastante a participar. Y ya está. Sí, vamos. La verdad que se quedaron bastante interesados. Yo, vamos, me quedé con esa imagen de que al ver los datos que os he enseñado anteriormente, los alumnos creo que ahí comprendieron un poco de qué iba todo esto, vamos. Y la tutora de la clase nos dijo que habían estado muy atentos y muy proactivos y participativos porque nosotros fuimos un poco también dinámicos con el tema de la participación porque nos parecía interesante que también ellos nos dieran un poco el punto de vista de ellos. Y vamos, nosotros incluso aprendimos yo por lo menos aprendí de ellos cómo funcionaban las apuestas deportivas, porque vamos, no tenía constancia ni idea de cómo funcionaba todo este tema. Y la verdad que nos quedamos con muy buen sabor de boca y con mucha satisfacción. Sí, y también saber, porque claro, lo que hemos dicho antes, nosotros teníamos nociones básicas sobre este tema y al llegar allí fue como un contacto con la realidad porque al final son chavales más jóvenes que nosotros y pertenecen a otra generación ya y es como que nos llamó ya mucho la atención hasta qué punto estaba este tema integrado en la sociedad más joven. Y bueno, ya está. Pues bueno, hasta aquí nuestra presentación y si tenéis alguna pregunta o duda, pues aquí estamos. Pues muchas gracias por la intervención, Verónica y Sergi.
¿Alguna pregunta sobre alguno de los temas que hemos tocado hoy? Si no, yo solamente hacer un apunte, que hoy es, yo no lo sabía, ¿no? Me lo acaba de enviar ahora Natalia, que se lo ha enviado Paco. Hoy es el Día Nacional sin Juegos de Azar. Y han habido muchas actividades en torno a la prevención de los juegos. Nosotros también teníamos esta, pues sin saberlo, pero mira, también hemos hecho una actividad, la hicimos ayer, la hacemos hoy y os emplazamos también que la próxima semana, el día 4, también de 5 a 7, pues también habrá una actividad que se basará principalmente en la publicidad relativa a los juegos. ¿Alguna pregunta, cuestión? Bueno, pues si os parece, tenía previsto estar finalmente el presidente de ACICOM, pero no ha podido venir porque ellos son quienes finalmente organizan la jornada y los demás nos hemos sumado a la iniciativa, hemos aunado fuerzas y sinergias, ¿no? Y lo que pretendemos justamente, como decía Sergi y Verónica, es continuar teniendo más datos para que visibilizar el problema y hacer incidencia sobre él, ¿no? Ahí Jorge y yo vamos a estar en la asignatura de introducción a la estadística haciendo pequeños o grandes mapeos de Valencia y otras ciudades, dependiendo de dónde vivan nuestros estudiantes. Y bueno, la idea es contribuir al proyecto Apuesten per tú, que es un proyecto basado en datos, pero en este caso centrados en la ludopatía. Jorge, ¿alguna cuestión más que aportar? No, o sea, quiero decir, no hace falta añadir nada más de lo que has hecho. Han añadido todos los contertulios, incluido tú, o sea que nada, perfecta. Lástima el inicio, que ha sido un poco complicado, pero sí. Bueno, pedimos disculpas a los que todavía quedan aquí en la reunión y nada, a emplazarlos a los que quieran para la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos por haber venido. Gracias, adiós. Venga, hasta luego. Venga, pasar buena tarde.